postergación de las elecciones continúa generando polémica. Los asambleístas discrepan sobre su promulgación. Un acuerdo entre partidos políticos y el órgano electoral permitió que sea propuesta la fecha de elecciones para el mes de septiembre. Como fecha de la elección general 2020 a través de una resolución. El Senado aprobó la norma en menos de 24 horas, disponiendo que los comicios se realicen el 6 de septiembre. También la ley pueda ser aprobada tal como nos han entregado, ¿no? El gobierno no tardó en pronunciarse y fue el ministro de la Presidencia quien dijo que la ley sería promulgada. La promulgará porque la Asamblea y el Tribunal Supremo Electoral así lo solicitan con rapidez e insistencia. Días después, la presidenta Jeanine Áñez dijo que aún está en análisis su promulgación y explicó las razones. Si yo le digo no voy a promulgar, me van a decir prorroguista. Y si digo de que sí la voy a promulgar, estoy atentando contra la salud. Sin embargo, la autoridad de Estado dijo también que se someterá a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Las declaraciones de la presidenta generaron cierta susceptibilidad, principalmente en asambleístas del MAS. ¿Quiere seguir prolongándose el tiempo de su mandato? Esta fuerza política insiste en que las elecciones se realicen sí o sí el 6 de septiembre. Ya se han llevado a cabo elecciones en Corea del Sur, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Australia, en Israel. No es solo Bolivia. Asambleístas de oficialismo dicen que no están de acuerdo en que se priorice la política antes que la salud. Es lamentable que en esta situación y en esta coyuntura hoy se quiera priorizar estrictamente la agenda política electoral por encima de esta situación. Incluso la Iglesia Católica en Sucre se refirió al tema, calificando como un atentado y hasta de asesinato la fecha prevista para los comicios. El que atenta contra la vida es, como dice la palabra de Dios, un asesino. ¿Pero qué pasaría si la norma no es promulgada? Según la presidenta del Senado, Eva Copa, ella podría hacerlo, tal y como lo hizo la primera vez. Nosotros hemos cumplido lo que dice la Constitución, hemos hecho caso a lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. El MAS dice que si Eva Copa promulga la ley, estaría marcada en la Constitución. Constitucionalmente eso procede. El oficialismo asegura que si lo hace, la presidenta del Senado podría ganarse un segundo proceso. Ya que obviamente se está extralimitando en el marco de sus competencias para llevar adelante la promulgación. Mientras la ley genera repercusiones y es tema de debate, el Tribunal Supremo Electoral avanza con el cronograma para efectuar los comicios.